Hola y bienvenidos a Random Topic. Bienvenidos a las noticias de MMORPGs, las noticias más fresquitas y violetas que podéis encontrar en toda la red. Es el truco, ¿no? Vas a empezar con colores. No te voy a decir mi truco. Vamos ahora con otro truco de Activision Blizzard, que es que, atención al truco, ha recibido una demanda y ha dicho, ¿ves esta demanda? Es la sorpresa. ¿Ves esta demanda? Te lo metes por el... ¿De qué va la demanda? Ha recibido una demanda de los accionistas actuales porque creen... Bueno, porque sí, porque creen, porque de momento es creencia. Que en las decisiones de la venta a Microsoft, ¿vale? Parece que no están del todo de acuerdo con cómo se han llevado esas negociaciones y ese precio, y que realmente lo único que quiere la directiva, entre ellos también, obviamente, el CEO, es... llenarse sus propios bolsillos por encima de todo lo demás, ¿no? Que están bien, vaya, que anteponen sus beneficios a los de la empresa, según ellos. Atención, noticias escandalosas en Blizzard, anteponen sus bolsillos al resto de cosas. Bueno, cero novedades al respecto, vamos. Algo y más bueno, que os añadir a esto. Aprovechando que estaba la noticia en Massively, hemos dicho, bueno, pues para las noticias de MMA. No, lo que me parece gracioso, y ya está, en realidad no hay mucho más. Quiero decir, es esto: hay dos denuncias, y lo que me parece gracioso, porque más allá de eso, que en realidad tiene sentido, porque quiero decir, dentro de todo este proceso hay que entender que esto es una especie de. O sea, al estar en bolsa, los accionistas actuales tienen que aceptar o rechazar la propuesta de Microsoft dentro de todo el proceso, ¿vale? Tú no puedes llegar y decir, toma, te pongo un dólar más de lo que vale la acción y me las llevo. No, no. Tú como poseedor de las acciones tienes el derecho a rechazar y hasta lo que pasa es que llegado a un porcentaje X, ¿no? Pasaría, se aceptaría. No me acuerdo cuánto es. No sé si es un 66%. No lo sé. Tiene que ser de forma mayoritaria y clara. Bueno, pues eso, pero que dicen que el acuerdo no es tan positivo para los accionistas como sí que lo es para la directiva. Y total, dentro de todo esto me hace gracia la respuesta de Blizzard, que dicen, esto es una, básicamente, el resumen es, esto es una mierda, nos vemos en los tribunales. Bueno, vamos ahora con Lineage 2M, que abre una región nueva que se llama Oren. Que si quieres mejorar tu personaje, si quieres seguir creciendo dentro de este juego, tienes que ir ahí, sí o sí. Una serie de nuevos monstruos para luchar, nuevas áreas para atravesar como el Valle Encantado, el Mar de Esporas y nuevas habilidades de clase pasivas para comprar en Ivory Tower. Esperan a los jugadores en Oren, además de 30 nuevas armas, 85 nuevas piezas de armadura y 15 nuevos accesorios. También ha introducido nuevas clases legendarias, 3 clases épicas, nuevos códices, un montón de contenido nuevo para su MMORPG. Otros que están dopando su juego, en este caso su PvP, y que han explicado un poco más a fondo, es la gente de Fractured Online. Es otro de esos MMOs, ¿no? En este caso un MMO sandbox que está ahí en proceso de creación. Con este MMO hacemos el minuto a minuto, ¿eh? Estamos a tope con el Fractured Online, sí. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues han explicado una parte del PvP y otra parte del PvE. La parte interesante yo creo que es la parte del PvP, donde ha quedado ya claro cómo van a repartirlo. Básicamente es, vas a tener que declararte como bueno, malo o neutral. Vale. Pero no puedes elegir ser bueno. Para ser bueno, irán ser bueno a través de las acciones. Eso es. Claro, ¿vale? Claro. Y en cada uno de los tres estados o alineaciones, ¿vale? Existirán ciertas penalizaciones. Que cazas a gente que es mala, además de que soltarán loot, aumentarás tu sistema de karma, pudiendo elegir ser, alinearte al bando, digamos, bueno, ¿no? O podrás ser un auténtico cabrón y directamente ser evil, ¿vale? Incluso siendo neutral, si a ti te matan, perderás loot, ¿no? Este es un juego que es full loot. En este caso, no llegas en full loot. Si eres neutral, creo que perdías, a priori, a tal como está ahora mismo, creo que pierdes 4 piezas de equipo si te matan. ¿Cuatro, eh? ¿Qué puedes tener? Nada. 10, 8, no sé. Son muchas, joder. Uh-huh. Están muy, muy RPG, ¿eh? De lápiz y papel. Esta gente le da el Dungeons and Dragons, ¿eh? Claramente. Gente, los viernes no quedan para ir al cine, ¿eh? Quedan en el garaje de alguien, ¿eh? Vamos ahora a hablar un poco de Ion, que hay que decir que de momento estamos hablando de la versión norteamericana de Ion. Espero que el MMORPG ha lanzado su actualización 8.1, que trae algunas cosas nuevas para que los jugadores sigan disfrutando de este clásico MMORPG, ¿no? Básicamente nos traen Asparanta. El área de Asparanta ahora puede, digamos, ser el inicio de grandes nuevas batallas. Más contenido para este juego clásico.
que amplía un poquito, tampoco es una gran expansión, pero que poco a poco sigue dándole contenido a sus jugadores. Una versión, ¿no? De estas versiones que eran menores a lo largo de una nueva... Bueno, a ver, que tiene un montón de detallitos, ¿eh? Mirad el parche entero porque tiene mejoras de la experiencia, mejoras de calidad de vida, hay un montón de cositas, ¿no? Pero básicamente lo más importante es el terreno de Asparanta y el nuevo piso de Crisible Spire. Vamos con otro MMO de estos fetiches que nos encanta cuando dicen algo, que es Camelot Unchained, ¿no? Nos encanta, nos gusta. Somos muy fans de las semi-estafas. De esos juegos que parecen una estafa, pero que esperemos que no lo sean. Efectivamente. Bueno, aquí, más que estafa, quiero decir, porque es verdad que en Camelot Unchained lo que parece es que es un desastre de desarrollo. Y estaría muy guapo en algún momento poder acceder a ver qué es lo que ha pasado con todo este desarrollo, porque después de 8 años estar en este punto en el que estamos, con las cosas que nos están explicando, es un auténtico desastre, creo. Pero bueno, nos han estado explicando el sistema de combate en la última actualización de febrero. De hecho, hizo un directo, hicieron un directo donde explicaron varias cosas y respondieron a varias preguntas de la gente que les había estado mandando. Con lo cual está guay porque estuvieron dando la cara. Quiero decir que al final, en algo que llevas 8 años de desarrollo y que todavía le queda bastante, está guay que por lo menos den la cara, ¿no? Y hablaron de un sistema de melee que ellos llaman el sistema 2.0, melee 2.0, donde, pues bueno, hablan de que se han modificado, tuiqueado el árbol de habilidades, y ahora de repente, para poder elegir ciertas habilidades, pues que tendrás que elegir entre cierta especialización de las propias habilidades. Hablan también de nuevas animaciones que acompañarán a todas estas habilidades, lógicamente, y que ahora también puede haber ciertos componentes incompatibles dentro del sistema de habilidades. Es decir, lo han complicado todo mucho. No sé si es bueno o malo, no sé si llegado a este punto deberían de estar pensando en estas cosas, porque... Yo lo que no sé si lo están haciendo o lo está diciendo, que es que una cosa que ya empieza a escamarme un poco de... ¿Son cosas que me gustaría que estuvieran pasando en el juego o son cosas que... No sé si en este punto deberías de estar afinando tanto, ¿no? Como por ejemplo hablar de que habrá 30 estilos de combate que estarán compartidos en el sistema de habilidades de melee, en el árbol de melee, con 7 sistemas distintos de tipos de daño por cada fighter, ¿no? El Black Knight, Fianna y el Mjolnir. Entonces, no sé, creo que es hilar demasiado fino en el punto en el que están. Quiero decir, esto es que tengo la sensación, Drake, de que esto, si llega a salir en algún momento... Bien, pero que estamos hablando de 5 años, todavía. Esto, o sea, tiene muy mala pinta. Por eso digo que juegos que parecen estafas, pero que esperemos que no lo sean. Que no decimos que lo sean, sino que tienen pinta de ello, Sí, sí. Pero bueno, tenemos más malas noticias. Si se puede considerar que lo anterior es mala noticia, porque debería estar un poquito más avanzadillo la cosa, o al menos mejor enfocada, según nuestro criterio, que puede no valer para nada. Vamos a hablar ahora de Elion, que traemos novedades. ¿Novedades buenas? Pues no, novedades nuevas no. Al parecer han publicado una carta, nosotros no nos han enviado nada. Nos gustaría informarles sobre un próximo cambio en nuestros idiomas admitidos. Desde la segunda beta cerrada, Elion se ha ofrecido en 4 idiomas, inglés, alemán, francés y español. Lamentablemente tuvimos que tomar la difícil decisión de eliminar el español de la lista de idiomas admitidos en todo el servicio a partir del 6 de abril. Esto incluye, entre otros, traducciones de juego, localización de sitios web y servicios de atención al cliente. Nuestro objetivo es, y siempre ha sido, brindar a todos un entorno de juego cómodo. Sin embargo, mantener el soporte lingüístico es un esfuerzo ambicioso. Que esto es una cosa que decimos siempre, pero que la gente cree que es traducir un juego y ya está. Sí, sí. O sea, si fuera eso, la gente lo dejaría en español. Es decir, si ya está traducido, ¿no? Sí, claro. Es decir, pero no funciona así. Dado que el uso del idioma español es constantemente bajo, es decir, y lo dicen inexistente porque son personas muy educadas, ¿eh? Después de una larga consideración, hemos decidido suspender su apoyo para permitirnos más espacio para respirar. Es decir, pues no que van ahogados sin dinero y que van, claro, que no que no funcionan, no saben los números y hay que recortar por algún lado. Y a ver, si no hay ningún jugador español o muy poquitos, pues el sacrificio está claro. Y vale, básicamente que esperan el apoyo continuo de su fanbase y que lo sienten mucho. Es una pena. Pero bueno, es lo que toca. Es decir, si lo tienen tan claro y los números no les salen... Es una mala noticia, ¿eh? La verdad es que me sabe fatal que el juego no esté ahora traducido al español.
pero que entiendo que si no está traducido al español va a ser porque no interesa al público hispanoparlante, así que tampoco es una gran pérdida. Assets of Creation ha publicado su vídeo de desarrollo de febrero, de estos vídeos que publican normalmente de una hora de duración. En esta ocasión es como nuestros podcasts, ¿no? Se van a hora y media, como nuestra entradilla de esta semana, que se ha ido a hora y pico. Los suscriptores y los patrons lo tenéis por ahí para poder echarle un vistazo, el saltar a la comba. Pues bueno, han enseñado durante un vídeo de hora y media, han hablado de los elfos, han presentado la raza, los Pirai, o Pirai, elfos del bosque, que están en sintonía con la naturaleza, que son uno con el bosque. Estos son palabras de Zorak, de ZonaMMORPG.com. Pues bueno, han enseñado esta raza y han enseñado también el sistema de cría de animales a lo largo de todo el vídeo. El sistema de cría de animales está muy guapo, pero muy, muy, muy guapo. Además, han hablado del papel de la producción de Assets of Creation, arte conceptual del nodo para los Pirai y los Drenkai, el concepto del personaje, el modelo actualizado de la mujer Kaelar, ilustraciones de entorno, armaduras y criaturas y las típicas preguntas y respuestas al final del vídeo. Yo invito a toda la gente que esté siguiendo Assets of Creation de cerca, que se vean esta hora y media, porque me parece de las más interesantes. De las últimas que han hecho, junto con probablemente la de Unreal Engine 5. Sí, de hecho, el juego cada vez tiene mejor pinta. Siempre, vosotros lo sabéis, los que lo seguís habitualmente, siempre he dicho que es un juego muy interesante por muchas cosas que intentan hacer o que quieren hacer, pero es que cada vez, a veces, algunas cosas me generan rechazo, otras me gustaban, pero cada vez siento más cercanía con este juego, cada vez me gusta más lo que veo y hacia dónde va. Después ya veremos qué resultado tiene y cómo sale y lo que encontramos y cómo lo podemos disfrutar. Pero a priori todo lo que están haciendo últimamente es de quitarse el sombrero. Me gusta mucho por dónde van. La parte artística, desde luego, luego veremos cómo acaba llegando todo y demás, pero todo lo que nos están enseñando en la parte del arte del juego es brutal. Está a otro nivel, muy por encima de muchos MMOs que hemos visto hasta ahora. Vamos para terminar la noticia de MMORPG con otro de los juegos que seguimos minuto a minuto prácticamente, que es Profane, que en esencia nos presenta una cosa muy interesante. Nos presenta una bestia marina, una especie de ballena enorme, ¿vale? Que podremos interactuar con ella dentro de, bueno, pues dentro del juego, en su hábitat, en el mar. ¿Qué tiene de especial este ser? Que dirá, bueno, pues Drake, pues un monstruo, habrá que luchar. No. Es que la ballena en sí, por su superficie, Ella tiene recursos que se podrán ir a coger. Es decir, que mientras se lucha habrá gente que tendrá que jugarse la vida para subir a la ballena y minar o recoger esos fragmentos. Me parece súper interesante cómo han planteado una mecánica mixta de lucha, ¿vale? Digamos, de PvE de lucha y de recolección, ¿vale? Porque tendrán que hacer que la ballena no se hunda, ¿vale? Que tendrán que hacer que la ballena siga a flote para que los demás recojan esos. Y además tendrás que incluir a barcas, navegación, ¿no? Menuda aliada, Menuda aliada. Pero me parece muy guapo, tío. Me parece algo fresquito, ¿no? Algo un poco distinto. Bueno, es que no está. Es que esta gente de Profane, muchas de las cosas que están enseñando y hablando, al menos conceptualmente, son cositas molonas. Es verdad que hay que. Digo, porque si la gente no sabe de qué va este juego. Profane va a ser un juego con PvP de mundo abierto. Es decir, no va a ser tampoco un juego para todo el mundo. Pero todas las cosas que están enseñando, yo, que por ejemplo no soy un fan del PvP de mundo abierto, me llama muchísimo la atención por todo lo demás. Que me parece ofrecer. Que al menos intenta aportar ideas nuevas, o si no ideas nuevas, una vuelta de rosca más a una idea ya asentada, ¿no? Hacer un poco algo diferente. Y me parece muy atrevido. Y muy chulo y muy divertido, la verdad. No sé después cómo funcionará. Después aquello igual es un... Igual es una cosa de bugs y no funciona por ningún lado. Pero la propuesta es muy chula. Sí. No, esta gente... Yo no sé Drake, no tengo ni idea de quién está detrás de... O sea, porque las cosas que están enseñando te explota la cabeza, ¿eh? Es una cosa... Yo creo que es un estudio en el que está escuchando más de lo habitual a los creativos que piensan estas cosas. Normalmente se suele ser muy conservador. No es que solo tengan ellos a creativos, no tienen todas las empresas. Pero se suele escuchar ideas un poco más conservadoras, ¿no? Vamos a arriesgar menos y a ver lo que sale. Y aquí parece que están arriesgando mucho y haciendo cosas muy locas. Y yo creo que es muy interesante. Pero eso puede ser una hoja de doble filo. Veremos cómo le sale la jugada. A ver qué tal. Así que, gente,
Nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, recordad que tenéis la noticia de videojuegos, que tenéis los hablando de MMORPG, vídeos sueltos, la charla el domingo, directos todos los días por las mañanas. Es decir, otra cosa no, pero pesados somos un rato. Gente, hasta la semana que viene. ¡Chao!